Mauricio Garay, un reconocido pintor de 35 años, nació en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Allí se crió en una familia de artistas de renombre, considerados entre los mejores en el país. Comenzó desde temprana edad bajo el asesoramiento de su tío Carlos, artista plástico de mucho prestigio en Honduras. Estudió en el Instituto San Francisco y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, obteniendo el título de licenciado. Empecé como a los 4 años y en mi familia todos son, mi tío era artista. Y gracias, Carlos Caray. Sí. Gracias a él pues tuve la facilidad de tener alrededor pues mucho arte, pinturas, pinceles, libros. Entonces ahí empezó mi curiosidad hacia lo que es el arte. Y todo lo que yo fui aprendiendo fue a base de libros, fui a hacer tutorías por parte de mi tío, y así fue como yo empecé. Y si hablamos de inspiración, artistas que me han inspirado, si hablamos de los clásicos, Rembrandt, Murillo, Picasso, esos son los artistas que a mí me han inspirado. Las técnicas que me gustan son el óleo sobre tela. Yo lo aplico con dos técnicas, que es espátula y con pincel. La espátula es una pequeña paletita. Con la espátula uno logra mejores combinaciones y logra unos efectos que con pincel no se pueden. Lo mismo con pincel, con el pincel uno puede difuminar y hacer otras cosas que no se puede hacer con la espátula. Y solo utilizo óleo, no trabajo con otro tipo de pintura. Las obras más conocidas, bueno, yo trabajo lo que es bastante Tegucigalpa antiguo. Sí, y es... ¿Cómo decir el centro? Sí, es lo que es el casco histórico de la ciudad de Tegucigalpa. También pinto mucho lo que son indias, mercados, uh-huh. Y también los callejones distorsionados, que esos son como más modernos. Los mensajes que uno refleja en las obras, todas las obras son diferentes. Todas las obras tienen enfoques así como de estados de ánimo, pues, y todo es dependiendo de los colores. Hay colores calientes, fríos, cálidos, ¿verdad? En lo particular a mí me gustan los colores sepia, que son colores como cafecitos, amarillentos. Ese es el tipo de color que a mí me gusta. También me gustan los tonos así como lluviosos, los efectos que se ven a raíz del color de la lluvia, ¿verdad? Si hablamos de precio en las obras, el precio lo da, depende del trabajo, ¿verdad? Depende de qué tan trabajada o qué tanta inspiración tiene una pintura. A veces no es el tamaño, ¿verdad? Porque uno puede hacer una obra inmensa sin nada de trabajo, pues, dos pinceladas y ya está. Sí. Sino que puede haber obras pequeñitas pero muy valiosas. La verdad, con mucho detalle. Exacto, sí. Entonces lo que da el precio es el trabajo en la obra, ¿verdad? Y qué tanta inspiración tiene la obra, ¿verdad? Y qué tanto coordinación de colores, armonía y todo, muchas cosas que tienen que ver cuando uno pinta un cuadro. Trabajo con algunas galerías y hacemos exposiciones. Ahorita tengo una exposición en El Salvador, es la próxima semana. Luego en HSBC, otra en la Embajada Americana. O sea, así uno lleva un itinerario de exposiciones, pues, que en las que va cumpliendo, y tiene que tener trabajos recientes para participar en dichas exposiciones. Entonces, si hablamos de lugares, es bien difícil, pues, porque un lugar permanente, tal vez el Instituto de Cultura Hispánica, pero ya es por medio de eventos, ¿verdad? Las exposiciones de pintura. ¿Y ha hecho horas así sin fines de lucro? Sí. No, lo que hace uno son actividades benéficas. Y las obras, el porcentaje de lo que se vende es para obras benéficas, ¿verdad? Un porcentaje. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar sus obras? ¿En la calle? ¿En algún lugar ahí? Miren. Bueno, aquí en Tegucigalpa, tal vez aquí en el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica. Sí. Okay.
Actualmente, Mauricio Garay imparte clases de pintura en el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, que está contiguo a la Escuela Americana. También muestra sus obras en exposiciones y en eventos de apoyo para el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, incluyendo, entre otras obras, bodegones, callejones y paisajes.